This is Ángel Salero. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo DJ Review. Mi nombre es Nico Ferra y en el día de hoy vamos a estar hablando ni más ni menos del único e irrepetible Hernán Cattaneo. Como bien saben, se va a estar presentando este fin de semana en Argentina, así que me parece súper atinado hablar de él, porque si bien todos sabemos quién es Hernán Cattaneo, creo que hay muy pocos que saben quién es Hernán Cattaneo. Así que quédense hasta el final, pónganse cómodos, destápense una birrita, porque da para largo. Ya les aviso que da para largo. La vida del peluca está llena de detalles y llena de momentos increíbles que si yo no hubiese hecho el research que hice para este video, definitivamente hubiese seguido pensando otras cosas del peluca. Sin más vueltas, ¿empezamos? Empecemos. Hernán Cattaneo nació en marzo de 1965 en el barrio de Caballito, por lo cual es de Piscis. Para los que no saben, Hernán Cattaneo es de Piscis, del signo de Piscis. Al momento de grabar este video, Hernán tiene 57 años. O sea, y ya de carrera tiene... 2 hours later. El chabón tiene más de 30 años de carrera. Reconocido mundialmente por su sonido, Hernán Cattaneo es el número uno de Progressive House, un género que se caracteriza por melodías largas, envolventes y percusiones orgánicas. Como dice Hernán, un DJ progresivo no es un DJ que pone temas de Progressive House y nada más. Hernán mezcla temas de todos los géneros, pone Deep House, pone Progressive House y también pone Techno. El truco está no solamente en la selección de los tracks, sino en cómo lográs la mezcla para lograr una evolución de la energía, una evolución de la pista que sea progresiva, ¿no? Y acompañe la duración de sus sets. La verdad que el tipo no es que toca hora y media, no es que toca 2 horas, el tipo toca de 3 para arriba. Todos los años hace un set de 24 horas en Montreal que... Ya les contaré cómo hace para seguir vivo. Polémico por su no polémica. Uno diría, un DJ, una persona que trabaja en la noche, mínimo escabia, se toma unas cervezas. No. Hernán no toma alcohol, Hernán no se drogó nunca, Hernán fumaba, dejó de fumar cuando conoció a su mujer. Hernán es una persona intachable. Nivel, yo creo que da bronca. Yo creo que da bronca porque uno dice, ¿cómo puede ser que estés tocando 24 horas seguidas de música y no te la pegues? ¿Cómo puede ser que te juntes con tus amigos y te pidas un agua mineral? ¿Cómo puede ser? Bueno, la gente crack es así. La gente crack es especial. Algunos, ojo, no necesariamente, algunos se la pegan y está todo bien. Y seguro que Hernán piensa lo mismo que yo. Pero Hernán no se la pega y también está bien. También está bien, menos mal, porque si no yo no sé cómo haría para tocar la cantidad de horas que toca y la cantidad de viajes que hace. El man se pega 200 viajes por año y ya lleva acumulados en millas. Arriesguen un número, ¿saben cuántas millas lleva acumuladas? Voy a tener que usar otra unidad porque las unidades convencionales no me alcanzan. 150 vueltas al mundo en millas. Mono. Yo estoy ahorrando para cargar la sube. Para entender por qué Hernán es Hernán, me parece que es muy importante entender un poco de su historia, su pasado. Hernán es un man que se hizo DJ, pero no por la fiesta, ni por la joda, ni por el ambiente. El tipo se enamoró de la música desde el minuto cero. O sea, el chico no sabía ni caminar y ya se quedaba pegado al lado del parlante. Esto literal lo cuenta en su libro El sueño del DJ, que dice que le contaron, porque claro, imagínate, el tipo no sabía ni caminar, mucho menos se va a acordar qué hacía cuando gateaba. Bueno, parece que se pasaba junto con la mamá escuchando horas y horas de música. A los 6 años le regalaron su primer LP, que era el disco de Creedence Clearwater Revival, que me costó muchísimo pronunciar, y el nombre del disco se llamaba Willie and the Poor Boys. Y el man se quedó flasheando con la tapa, porque parece que la tapa, y voy a repetir exactamente lo que dice él en su libro El sueño del DJ, pasé horas enteras con la tapa en las manos, hipnotizado. En el centro estaba la banda con sus instrumentos, en la puerta de un almacén o algo así. Muy atentos, unos chicos negros miraban a los músicos. Yo nunca había visto una persona que no fuera blanca, ni siquiera había salido del país. Me impactaron, no sé cuántas horas habré pasado mirándolos. Canciones como Cotton Fields hablaban de los campos de algodón y de los niños que trabajaban ahí, y yo no podía entender por qué tenían que trabajar. Me acuerdo muy fuerte del shock visual de los chicos negros y pobres. Claro. O sea, ya el man de pibe se dio cuenta de que había cierta injusticia social
Y me imagino que en algún lugar de su mente debe haber rondado la idea de, che, qué suerte la mía que no estoy en esa. Qué suerte que no estoy en esa, mono, menos mal. De hecho, para los que no lo saben, Hernán colabora con un grupo de payamédicos que se llama Alegría Intensiva. Me parece que un poco la intención ahí es justamente, ¿no?, aportar y tratar de sumar el granito de arena que cada uno puede para ayudar de alguna manera en este mundo en el que no todos tenemos las mismas oportunidades. Ven la concha, se me caen todas las cosas. Graham Park, uno de los DJ fundadores de la escena rave del Reino Unido, le dijo alguna vez: "It's nice to be important, but it's more important to be nice". Que sería algo así como: es bueno ser importante, pero es más importante ser bueno. Así que nada, boludo, me parece una enseñanza increíble, buenísima, y que claramente le quedó en el cerebro, porque si no, no lo estaría repitiendo a esta altura del partido. Creció bajo la influencia musical de sus dos hermanas, quienes le presentaron bandas como Pink Floyd y los Beatles, siendo The Dark Side of the Moon un disco que realmente lo hizo flashear fuerte, y de rock progresivo, ¿no? De rock progresivo, y que claramente podemos ver las influencias de esa banda en la música que hace hoy en día, ¿no? Mucha melodía, mucha cosa voladora, medio hipnótica. Pero no fueron solamente sus hermanas las que le influyeron en cuanto a sus gustos musicales. Él vivía en la planta baja de un departamento en Caballito, y en el piso 13 vivía la familia de los Marchetti. Sí señor, los Marchetti. Don Adolfo era el padre de familia y era un fanático de la música. El man era un fanático de la música, tenía un Audinac AT510, mucho mejor que el Winco que tenía Hernán en su casa. Y entonces el man se la pasaba yendo a lo de los Marchetti a jugar con Pablo, que era el hijo de Adolfo, que tenía más o menos la misma edad. Y los tipos se ponían ahí a escuchar discos horas y horas y horas. Y ahí fue cuando Hernán hizo su primer back to back, a la edad de algo así como 10 años, una cosa así. Se juntaban con Pablo y ponían equipo con equipo, enfrentados, y se ponían a pinchar vinilos ahí. Y el tipo dice que se le iba la vida. Se le iba la vida pegado al equipo de música. En sus propias palabras: "Me pasaba de todo con las canciones. Se me erizaba la piel. Me quedaba con la boca abierta y los ojos cerrados. Con naturalidad me memorizaba cada tema y también las pocas partes dañadas que hacían saltar la púa. Un friki del sonido". Hermoso, un friki del sonido. Qué lindo saber que es alguien tan dedicado la persona que está detrás de las bandejas cuando estoy de joda. La verdad, me da mucha tranquilidad. O sea, esa pasión por la música me hace acordar de la pasión de Messi por la pelota. ¿Desesperado por la pelota? ¿Desesperado por la música? Abrazado al parlante, ¿no? Un poco de esa. Ustedes, si lo ven a Hernán pinchar y prestan atención a su expresión, ahí van a encontrar esa pasión de la que habla, ¿no? Me parece que está ahí, se puede ver intacta, la misma. Como también dice en su libro: "A mí nada me interesaba tanto como agarrar un long play, mirar la tapa, la parte de atrás, sacarlo, perderme entre los surcos, oler esa música que iba a sonar y estaba encerrada en ese plato oscuro con un agujero en el medio. Secretamente envidiaba a los Marchetti y no podía creer mi mala suerte". Claro, poco sabía lo que le esperaba en la vida. Con Pablo poníamos un tema cada uno. Yo me concentraba como si se me fuera la vida en eso. No como si, se me iba. De verdad. Cuando escuchaba música, y mucho más mientras la compartía, me sentía más vivo que nunca. Qué lindo, boludo. Pero no todo de jajaja en la vida de Hernán, No. No, señor, no, señor, no, señor. De pibe era malísimo en el fútbol. Era malísimo, nivel, sus amigos le decían Norwegian Wood, que es un tema de los Beatles, que en castellano quiere decir madera noruega. O sea, una forma simpática de decirle: brother, sos de palo. Sos de palo, dedícate a otra cosa. No entendí eso. ¿Conseguiste un? Pero un trabajo en Por eso, de pibe era tímido, Hernán era tímido y le costaba relacionarse con la gente. Lo salvó la música. Lo salvó su relación con la música, porque si era por el fútbol, le iban a hacer bullying toda la vida. Pero resulta que pasó de ser el de madera a ser el pibe que tenía tremendos discos en la casa. Y ya a la edad de 12 se puso a hacer fiestas en la casa, invitaba a todos a la casa a hacer quilombo, total limpia en la vieja. Y el tipo agarraba ahí y ponía los discos que quería. Era el dictador en su casa, pero nadie decía nada porque las canciones estaban buenas, lo cual, genial. Entonces Hernán hacía fiestas en la casa, pero no tenía idea de que existía una profesión que se llamaba DJ y que se podía cobrar plata por eso. Hasta que fue en una fiesta de su primer colegio, porque se cambió, luego se cambió en colegio estatal. Su primer colegio, el San Cirano, que hubo una fiesta un viernes en la noche y se encontró con Alejandro Pont Lezica, que ahora es director de Radio Nacional, y fue quien puso música en el casamiento del Diego. ¡El Diego, loco! ¡El Diego! ¡El Diegote! Estuvo poniendo música en el casamiento del Diego.
Hernán cuando lo vio no lo pudo creer. Dijo, brother, que este man está haciendo lo que hago yo, pero con todos los equipos, tremenda facha, y parece que le pagan por esto. Ah, bueno, creo que ya sé qué quiero hacer cuando sea grande. Y ahí fue cuando le dijo, viejo, olvídate del colegio, me chupa tres pelotas, voy a ser DJ. A lo que el papá le dijo, sí, bueno, nene, ahora ponete las medias que tenés que ir al colegio. Así que así fue como Hernán tuvo que terminar el colegio, dato que agradece hoy en día. Si bien, desde ese entonces ya supo que él quería ser DJ y nada más. No había un plan B. Como lo que él quería era poner música, siguió poniendo música en el Club Italiano, un club del barrio de Caballito, también donde él vivía. Siempre iban a bailar sus amigos, así que fue un lugar de entrenamiento excelente, porque nada mejor que estar poniendo música y que abajo estén tus amigos bancándote. Porque si no, te morís de miedo, más si sos un pibe que tenés, no sé, 15 años, ¿cómo haces? ¿Estás pinchando con vinilos? Entonces ahí pudo ahorrarse unos mangos para seguir comprándose unos discos. Y el próximo paso fue hacer el circuito de la costa atlántica. Estuvo tocando en bares y luego en discotecas. La discoteca Savage, donde conoció grandes amigos. Y adquirió muchísima experiencia, porque ahí ya estaba tocando para 1,000, 2,000 personas. Discotecas llenas todos los sábados. Y ahí el man agarró mucho oficio. ¿Viste? El tipo con, no sé, 160, 200 discos, te ponía a la fiesta toda la noche. Para respetar, un pendejo. O sea, ¿vieron las fotos? Un pendejo. No. O sea, increíble. Si quieren saber qué música ponía, chequen debajo en la descripción, que ahí voy a poner enlaces a toda la música que pinchaba Hernán en esas épocas. No lo van a poder creer. Y todavía falta. Estábamos hablando que tiene recién ahora 15 años. En pocos años Hernán logró forjar un carácter que no tenía cuando era más chico. Tal es así que llegó a rechazar un montón de fiestas porque le pedían que ponga música que él no quería poner. Porque si bien él ponía distintos tipos de música, pinchaba funk, pinchaba soul, lo que él no hacía era poner música que a él no le gustaba. Y eso era algo que él no estaba dispuesto a transar, lo cual me parece súper genial. Si uno no conecta con lo que está haciendo, difícilmente lo pueda transmitir. Eso es algo que Hernán, a esta altura del partido, me parece que ya sabía. A todo esto, logró desarrollar un odio por los Rolling Stones. No por ellos en sí, sino porque siempre le decían, dale, boludo, esa casa que está poniendo, ponele Rolling. Y el tipo no quería poner los Rolling. Todo bien, no quería poner los Rolling. Estábamos metidos en otro tipo de música, no le interesaba. Entonces como que le nombraban los Rolling y, viste, le empezaba a latir el ojo. Así que pasaron los años, Hernán se hizo más grande y empezó a tocar en Filia, un local que abrieron unos amigos del Club Italiano. Así que lo contrataban a Hernán y le dijeron, brother, encárgate de la música. Así que Hernán de jueves a domingo estaba pinchando y los otros días de la semana se iba a la cabina a practicar. Así es como uno se vuelve grande, ¿no? Rompiéndose la verdad. El tiempo pasó y Filia lo dejaron de lado y alquilaron un lugar más grande que se pasó a llamar Cinema. Que ahí sí ya era un boliche con todas las letras, era uno de los tres más grandes de la ciudad de Buenos Aires, con tremendo sound system y con un sueldo fijo. Hernán le dijo a un amigo, encárgate de la cabina, te lo pido por favor. Tenía un amigo que se llamaba el flaco Carly, que el tipo era asistente de cabina y viajaba mucho, así que agarró y le dijo, brother, me tenés que traer este y todos estos otros 70,000 discos, por favor, te lo pido, tráemelos como puedas. Versiones maxi que tenían los temas versión extendida para poder mezclar. Y en las palabras de Hernán, eso hacía la diferencia entre un DJ pro y un DJ amateur, porque esos discos no los tenía cualquiera. Así que resulta que ahí en Cinema Hernán estaba orgulloso de estar al día con la música y eran los únicos que tenían una propuesta house. Entre todos esos vinilos que le trajo su amigo el flaco, había uno que lo hizo flashear, que era un compilado de Frankie Knuckles. Tal es así que Hernán, a comienzos de 1991, vendió su modesto Renault 4, se pagó un viaje a Nueva York, alquiló unos días de hotel y se fue a ver a Frankie Knuckles en la New York Sound Factory. O sea, el man vendió su auto para ir a ver a otro tocar. ¿Todavía siguen sin quererlo, Hernán? ¿Ya a esta altura? ¿Ya está? O sea, yo puedo terminar el video acá y ustedes ya deberían quererlo. Si no, vayan a terapia, boludo. El tipo llegó a las 10 al boliche, cuando el boliche en realidad abría a las 12. Así que tuvo 2 horas clavado ahí, pum, por supuesto, primero en la fila, para esperar entrar. Entró y se dio cuenta que el que estaba pinchando las bandejas no era el telonero, no era el que hacía el warm-up, era el mismo Frankie Knuckles. Y estaba poniendo música para nadie. O sea, el man estaba poniendo música para nadie, no había nadie. Y ahí estaba el tipo, de oficio, tuc, clavado ahí. Yo vengo a laburar, pongo play.
Están los de la barra nada más. Así que Hernán encontró al lado de la cabina un lugarcito que había como una tarima, parece que había como una tarima. Y encontró un lugarcito donde podía ver perfectamente lo que hacía Frankie. Pero claro, ahí entraba solamente una persona. Así que estuvo toda la noche sin ir al baño, viendo cómo el man hacía su laburo. Y dice que le encantaba no solamente la música que ponía y cómo la ponía, sino además su carisma, cómo le sonreía a la gente. Parece que era un tipo súper agradable. Y yo creo que es súper importante también, ¿no? Porque en definitiva el DJ está ahí para entretener a la gente. Estamos para entretener a la gente. Si uno va a pinchar con cara de culo, si uno va a pinchar y no se va a mover, a mí me da un poco de desconfianza y además no me transmite lo que quiero que me transmita quien está encargado de que yo me divierta. Así que eso me parece muy importante para todos los que queramos aprender el arte y el oficio de ser DJ, ¿no? Transmitir, no solamente con la música, sino con la actitud, con la vibra. Uno no puede estar para abajo si tiene que subírsela a la gente. Así que eso mismo hizo todas las otras noches. Fue temprano, media hora antes, clavado ahí frente a la puerta, habiendo hecho pis antes, supongo que en algún arbolito, para entrar, pararse en ese lugar donde entraba una sola persona y quedarse toda la noche aprendiendo en lo que él llamó la universidad. Eso para él fue ir a la universidad. Decía, loco, yo me vengo acá a aprender. Bien ahí. Si bien en Estados Unidos la música electrónica y también en Europa el house ya era bastante mainstream o estaba cobrando un poco más de power, en Argentina todavía estábamos todos mirándonos las caras, escuchando a los chachaleros. Sin embargo, eso cambió cuando llegó Pachá y Visa a Buenos Aires. Los primeros 4 años de Pachá no fueron como los tipos esperaban, la verdad que había como 40, 50 personas en la pista, hasta que empezaron a meter argentinos en el lineup. En ese momento, Alejandro Pont Lezica, qué casualidad, vieron cómo es la vida, ¿no? Uno nunca sabe con quién se va a encontrar en el futuro, así que tratémonos bien. Si no es por buena onda, que sea por conveniencia, por lo menos, no seamos boludos. Estaba Alejandro Pont Lezica de director de cabina de Pachá, un puesto que acá en Argentina ni imaginarse, porque era como, bueno, hay que poner música, pongamos a alguien que ponga música. No, el concepto que traían de allá era distinto, era, bueno, hay 2 pistas, hay distintos momentos de la noche, distintos DJs, ok, esto requiere una persona que se encargue de eso. Y tuvo la idea de invitarlo a Hernán y decirle, brother, venite a pinchar a Pachá, quiero que seas el residente. Y fue en ese entonces cuando ocurrió otro de los hitos en la vida de Hernán Cattaneo. El hermano era residente en Pachá y un día venía a Museum los Chemical Brothers y Paul Oakenfold. Y hacía falta un tercer DJ que haga el warm-up. Entonces lo llamaban a Hernán Cattaneo. Le dijeron, che, brother, ¿no te querés venir a hacer el warm-up acá a Museum? Sí, de una, le dijo. Bancá que chequeo acá con los man de Pachá a ver si está todo bien. Che, brother, ¿puedo ir a hacerle el warm-up? No sé qué. Andá, brother, andá, no hay problema. Bueno, joya, listo, perfecto, dijo Hernán, dale, buenísimo. Claro, de pronto vinieron los Chemical, no sé si fue que vinieron medio cansados del viaje o qué, y dijeron, nosotros queremos tocar primero. Pero, chicos, el primero es a las 10 de la noche, queremos tocar primero. Así que le dijeron a Hernán, amigo, vas a tener que tocar segundo, después de los Chemical. ¿Qué vas a hacer? No sé, problema tuyo. Arrancaron los Chemical, la rompieron toda mega mal. Y después vino el turno de Hernán. ¿Y qué haces, mono? O sea, cuando ya quemaron las naves, ¿qué haces, boludo? ¿Qué te toca? Acaban de romper todo, atrás viene otro que va a romper todo. ¿De qué te disfrazás? Y Hernán, que ya tenía muchos años de oficio, el man empezó a tocar a los 12. Y a esta altura tenía más de 30. Agarró y dijo, la voy a planchar. La voy a recontra planchar y los voy a aburrir a todos. Y me lo van a agradecer. Porque acá el que manda soy yo, en la pista el que manda es el DJ y no hay lugar para opiniones ni sugerencias. Y así fue, puso 75 minutos de Deep House y le tiraron con de todo. O sea, el mismo man, Hernán, te dice, si hubiesen tenido algo para tirarme me lo tiraban, porque los cagué en vole, la planché fuerte. Sí, Hernán diciendo la planché. Para todos los que lo odian, regocíjense. Regocíjense, ja, 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 vieron, yo sabía que la planchaba. Así que el tipo la planchó y claro, lo que no sabía era que estaba Paul Oakenfold ahí escuchando lo que el tipo estaba tocando y le dijo, brother, no me voy a olvidar nunca de este gesto. Porque claro, la gente estaba esperando que siga la fiesta y de pronto le tiraron un arrorró perjudicándose a sí mismo. A esa altura Hernán
En esa época pinchaba 128, 130 BPM. Me tirás un Deep House después de los Chemical Brothers y yo estoy alquilando una planadora para pasarte por encima. Bueno, eso hizo Hernán. Eso hizo Hernán y a los 3 meses recibió un llamado de Paul Oakenfold diciéndole: brother, me voy de gira por el mundo. ¿Querés dejar el mejor trabajo de tu vida para venirte conmigo de joda? Por supuesto, dijo Hernán. Por supuesto, dijo Hernán. Y se fue de gira con Paul Oakenfold por todo el mundo. Y ya venía de girar por todo el mundo con YouTube. Como era de esperarse, la rompió toda. No lo podía creer. Y una anécdota que cuenta Hernán es que le dijo: che, brother, ¿qué onda Bono? ¿Qué onda ese man? Ah, no, no, ni idea, le dice. No, no, ni idea. Yo estoy con el manager porque yo quiero hacer esto que hicieron con YouTube, lo quiero hacer conmigo. Un fenómeno. O sea, gente que la ve más allá, ¿entendés? O sea, dice: yo estoy laburando y estoy acá para aprender y para aprender de los mejores. Después tomo el café con quien quiera, tomo la cerveza con quien quiera. Pero acá tengo la oportunidad de aprender y no la voy a dejar pasar. Así que eso mismo hizo Hernán. Eso mismo hizo Hernán con Paul y dijo: enséñame todo lo que ya aprendiste. Y a partir de ahí, Hernán pasó 15 años viviendo en Inglaterra y Barcelona, ¿no? Un poco y un poco. Después de la gira, la representante de Paul Oakenfold agarra y le dice: che, Hernán, ¿no querés quedarte acá, en Londres? En Buenos Aires va a ser un poco difícil, pero en Londres yo te puedo conseguir laburo, podemos arrancar de a poquito, ¿qué te parece? Y dijo: bueno, dale, dale, ¿no? O sea, si de pronto la planché, me gané un viaje por el mundo y ahora me dicen: quédate a vivir en Londres, que hay trabajo, ganás en libras. Bueno, dale, mono, dijo, dale, dale, de una, de una. Así que arrancaron tranqui con la residencia de Cream, el boliche que luego hizo la famosa Creamfields. La residencia de Cream, tanto en Ibiza como en Liverpool. Chupate esa mandarina. ¿Qué te parece, Tranqui 120? Luchemos por la vida. Y bueno, de ahí vinieron todos estos años de Hernán, que estuvo viajando por todo el mundo, grabando un montón de compilados, que no, es ridículo hasta que lo mencione. Es ridículo que hable de esto porque se me va media hora simplemente haciendo una lista de compilados. Si quieren saber, me preguntan, me lo ponen en los comentarios. De paso, aprovechen, suscríbanse al canal y hacemos otro video hablando específicamente de eso porque la verdad que es interminable. Cuestión que recién volvió a Argentina después de 15 años, aunque sí es verdad que volvió para tocar en varios festivales, ¿no? De hecho, en las Creamfields, que hubo del 2001 al 2015, tocó en todas. En todas. O sea, no por nada en Twitter tiene Frequent Flyer en la descripción, porque el chabón viaja 200 veces por año mínimo. De hecho, una curiosidad, me parece que a Hernán le gusta mucho la comida y disfruta mucho de comer, porque en todas las entrevistas que vi hace analogías con la comida. No, porque viste, esto es como el primer plato, ¿no? Esto es como el segundo plato, no sé qué. Hernán, invítame a comer, yo te acepto, ¿eh? Te acepto una comidita, una comidita de 5 pasos, tranqui. Tranqui en Liverpool, tranqui en Ibiza. Luchemos por la vida. Pero claro, ¿qué pasó en 2016? En 2016 cambió todo. Cambió todo porque pasó la tragedia que ya muchos conocemos, por no decir todos conocemos, la tragedia de la Time Warp, donde murieron varios pibes presuntamente intoxicados, aunque claramente en condiciones de hacinamiento, ¿no? Y eso es algo que tiene que dejar de pasar. No puede ser 2022 y todavía hay gente que te dice: che, que le preguntas: che, ¿qué tal estuvo tal fiesta en Pindonga? Ah, estuvo buena, lástima que no podíamos ni bailar porque estábamos recontra apretados. ¿Podemos ser país más bananero, boludo? ¿Más bananero que eso podemos ser? Dejémonos joder. Dejémonos de joder, que queremos joder en serio, boludo, no es joda. La joda no es joda, hay que tomársela en serio. Pero bueno, eso ya entra en otro video porque si no me van a sacar a patadas de YouTube. Porque este pibe habla mucho y no para nunca. Así que el próximo video vamos a hablar de lo que fue Hernán Cattaneo del 2015 en adelante. Donde ya no era más ese pibe que flasheaba con la música. Ya no era más el DJ consolidado. Sino ahora viene una tercera etapa que, al menos así como lo veo yo, es Hernán y su relación política con la escena electrónica nacional. Creo que entendió que ya no es solamente un DJ, sino que además es una personalidad reconocida y que eso conlleva, ya lo aprendimos en Spider-Man, un gran poder viene con una gran responsabilidad. Y es un poco lo que está haciendo Hernán ahora.
Así que eso lo vamos a dejar para el próximo video. Les mando un beso, nos vemos la semana que viene. Suscríbanse, denle like, manden este mensaje a alguien de la movida y aprovechen y cuéntenme, ya que están, cómo estuvo Hernán este fin de semana, que seguramente la rompió toda. Les mando un beso, nos vemos en YouTube.